Los zoológicos responsables son parte del esfuerzo de conservación de especies en peligros de extinción al estar en programas de reproducción. Es hora de ser parte de ello en New York Zoo. New York Zoo es otro juego de colocación de losetas de V. Rosenberg. Me gusta mucho Patchwork, pero llevo buscando una opción como para 4 jugadores. Pueden ver nuestro video de Indian Summer, que es otro juego de colocación de losetas. Y aunque sí me gustó Indian Summer, como que no me satisfizo del todo. No era exactamente lo que estaba buscando. Entonces vamos a ver si New York Zoo cumple su objetivo. En este video vamos a estar haciendo unboxing y luego voy a pasar a explicar cómo se juega. Realmente es un juego muy sencillo por lo que tengo entendido. Entonces, así sin más, vamos a ver qué hay adentro. La reproducción de especies en peligro no solo es cruzar machos con hembras, sino que se tiene que tomar en cuenta la endogamia y asegurar una reserva genética amplia. Para ello se llevan registros genealógicos muy detallados de las especies que se cruzan. Y bien, aquí tenemos la portada, muy bonita la ilustración, me gustan mucho los colores. Por acá atrás nos dice que es un juego de 10 a más años, de 1 a 5 jugadores y dura entre 30 y 60 minutos aproximadamente. Y nos promete tener estos pequeños animalitos, que debo decir que es una de las cosas que más me interesó. El arte interior nos dice que es de Felix Wernicke y la portada de Alice Mann. Entonces vamos a ver qué es lo que hay aquí adentro. Ok, lo primero que viene es el manual, que está bastante cortito como pueden fijarse. Como en otros juegos de Feverland, ahí está el pequeño V. Okay, aquí tenemos esto que va a estar en el centro del tablero, con animales y fichas. Ahorita lo configuramos. Okay, aquí tenemos tableros para jugadores. Y aquí tenemos los poliominós. Están fáciles de desprender, eso siempre es bueno. Pero ahí están un montón de fichas. También de diferentes colores, esto va a ser importante. Estas son más claritas, estas un poquito más oscuro y estas todavía un poco más oscuro y más grandes. Okay, tenemos estas otras, tenemos estas piezas de un solo cuadrito y otras fichitas, un signo de interrogación y estos otros. Y aquí está la parte que me había llamado la atención, que son los animeeples. Siempre me gustan mucho los animeeples, debo confesar. Aquí tenemos estos flamencos. Unas pequeñas suricatas, muy bonitas, muy simpáticas. Este elefantito de madera está súper bonito. Unos canguros. Unos pequeños pingüinos que incluso están serigrafiados con su pancita blanca. Y por último, unos zorritos. Ok. Y pues ya, básicamente eso es todo. Unas cuantas bolsitas para guardar todas las fichas. Y eso es todo. Entonces voy a desprender todas estas piezas, darle una repasada al manual y veamos cómo se juega New York Zoo.
Una de las historias de éxito de los esfuerzos de conservación de especies en peligro de extinción es la del panda gigante, que después de décadas de trabajos ha cambiado su estatus a vulnerable por las autoridades de China. Actualmente hay 1.800 individuos en estado salvaje. Y aquí está el juego configurado para 3 jugadores. Realmente lo único que cambia son los tableros. Aquí en la parte inferior indica para cuántos jugadores es. Una vez que todos los jugadores tengan su tablero, se van a fijar en los animales que aparecen en la parte superior para que sean sus animales iniciales, que se van a colocar en las casas que hay del lado izquierdo. El primer jugador solo tiene 2 espacios, los demás jugadores tienen 3 espacios. Aquí en el tablero inicial se acomodaron las piezas de tal manera de que en cada uno de estos espacios han quedado 3 fichas. Las de hasta abajo son fichas más pequeñas, las de hasta arriba son fichas más largas. Colocamos el elefante en el espacio que tiene un circulito rojo y con eso estamos listos para comenzar. Las reglas son bastante sencillas y el objetivo es simplemente ser el primer jugador en completar todo el tablero. Lo que vamos a hacer en nuestro turno es muy sencillo. Vamos a mover la ficha de elefante. En el caso de 3 jugadores se mueve de 1 a 3 espacios y de 4 jugadores es de 1 a 4. Con espacios nos referimos a cualquier lugar donde haya o fichas o estos dibujos de animales, y yo decido dónde colocarme. No puedo pararme en espacios de animales si no tengo yo espacios en mis casas de aquí. Entonces digamos que yo simplemente me muevo un espacio y coloco la ficha. La ficha yo puedo rotarla, girarla, como sea, y la coloco en mi tablero. Una vez que haya colocado la ficha, yo puedo colocar de 1 a 2 animales que tenga en mis casas y más adelante que tenga en otras fichas en el tablero. Entonces digamos que yo pongo aquí este pequeño flamenco. Y listo, eso es todo mi turno. El siguiente jugador va a ir, que nuevamente va a mover el elefante de 1 a 3 espacios en este caso. Digamos que mueve 1, 2, toma una ficha, la coloca en su tablero. Coloque un animal. Cuando pongo el elefante en una de las fichas con animales, puedo tomar uno o los dos animales que ahí vienen. En este caso hay una suricata y un flamenco. Los puedo colocar en alguna de las fichas donde ya tenga de ese animal. Por ejemplo, aquí tengo flamencos. Ahí puedo poner el flamenco y puedo poner la suricata aquí. Ahora, en cualquier momento yo puedo tomar la ficha con el signo de interrogación para checar alguna de las fichas que hay aquí si no estoy seguro de que quepa en mi tablero. Cuando el elefante pasa por uno de estos espacios como color marrón, se va a reproducir el animal que ahí venga, y no solo para tu tablero, sino para el de todos los demás jugadores. En el caso de que una ficha tenga al menos 2 animales, va a colocar otro animal. Solo se reproduce una vez, no importa cuántos animales tengas tú, solo se va a poner uno. En el caso de 3 jugadores, tienes la opción de colocar un animal extra además del que venga aquí. Entonces ya puse el flamenco por mover el elefante y como extra quiero poner otra suricata más. Y listo. Ahora supongamos que el juego continúa y en algún momento lleno una de las fichas con animales. Supongamos que esta ficha que tiene suricatas logro llenarla toda. ¿Qué es lo que va a pasar en ese momento? En ese momento vas a quitar todos los animales que ahí haya. Por ejemplo, quito todas estas suricatas. Puedo regresar una a una casita que tenga disponible. Y luego voy a tomar una de las atracciones que están aquí disponibles. Hay fichas muy grandotas como esta y que pues me va a servir para llenar más rápido el tablero. O hay fichas chiquitas como estas de 3. Estas las puedo colocar en espacios que yo tenga por ahí. Entonces va a ser más sencillo que logre llenar todo mi tablero. Y ahí está, esas son todas las reglas. Recapitulando, mueves el elefante 1 a 3 espacios en caso de 3 jugadores, de 1 a 4 en caso de 4 jugadores. Puedes detenerte en cualquier lugar y tomar ficha. Si tomas ficha, puedes colocar de 1 a 2 animales que estén en tus casas o en otras jaulas. Y si tomas animales, entonces los colocas, los 2 que ahí vengan, o en las casas disponibles o en fichas que ya tengan ese mismo animal.
En caso de pasar por uno de los espacios marrón, vas a reproducir en animal que ahí venga. Y en caso de tres jugadores, tienes una reproducción extra en cualquiera de tus otras fichas. Si llenas todos los espacios con un solo animal, entonces te puedes llevar una atracción que va a ser un poquito más sencilla completar tu tablero. Entonces, el juego es muy sencillo, se ve muy familiar. Tiene las piezas bastante bonitas, me encantan los Animeeples, me encantan estos en específico. Y creo que tiene un poquito de cosas más parecidas a Indian Summer, por ejemplo, que con Patchwork. Patchwork ganas con puntos de victoria y aquí simplemente es ser el primero en completarlo, al igual que el tablero de Indian Summer. Este me parece que es un poquito más elegante, un poquito más sencillo, no hay fichitas de semillitas ni nada. Es un poquito más elegante, por así decir. Y existe la posibilidad de que al momento de que se reproduzcan animales, que haya más de un jugador en terminarlo. En ese caso va a haber un desempate que va a ser el que tenga más animales en sus jaulas. Pero básicamente eso es todo. Entonces, pues voy a estarlo probando en los siguientes días para ver qué tal me ha parecido y pues ya les estaré informando si New York Zoo cumple realmente mi necesidad por un patchwork para más de dos jugadores. Muchas gracias por ver este video. Si tienes alguna duda o comentario, no dudes en dejarla abajo. También puedes seguirnos en redes sociales y suscribirte si aún no lo has hecho. Hasta luego.